Vale, vamos a hacer las tostadas con jamón. O sea, bueno, no tengo nada que enseñaros. O sea, tostadas con jamón, no hay más, pero bueno. Esto es algo que os enseño siempre, estos panecillos del Mercadona. Supongo que aquí, bueno, habrá también chicas latinas y chicos latinos, pero para que lo sepáis, aquí el Mercadona vende este tipo de panes chiquititos. Entonces yo los corto, nada más llegan, y los junto y los meto en una bolsita de congelar y los congelo. Entonces, son 50 gramos, o sea, a ver, 51, 53, ¿sabéis? 50 gramos, entonces los congelo ya y directos a la tostadora, que los pongo en modo descongelar y en modo calentar y ahí se queda un ratito. Y lo mismo con el jamón. Bueno, el jamón lo tengo en la nevera, no lo tengo congelado, pero bueno, cojo el jamón también de la nevera, súper fácil, o sea, al final no te hago nada. Y tengo 50 gramos que llevo mucho tiempo sin pesarlos. Normalmente me echo 5 lonchas. No sé si eso serán 50 gramos. Vamos a comprobar mis cálculos. Joder, qué mal lo estoy cortando. Uy, está muy pegado este jamón. Bueno, a partir de ahora me echaré un poquito más porque creo que estaba quedándome corta de jamón. Lo he tenido que destrozar porque está muy pegado. Me voy a comer también una pieza de fruta, que normalmente la tengo en la merienda, pero me apetece mucho más por las mañanas porque es como que está fresquita. Y bueno, ya se va a llevar esta cámara, o sea que ahora voy a grabar desde el móvil seguramente, pero nada, me voy a poner, voy a ducharme, voy a arreglarme un poco y me voy a poner a editar el vídeo de John de ayer y mi vídeo de ayer para dejaroslo subido. Y a ver qué tal, después ya pues el resto del día, que son las reels, que tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera y cosas. Vale, acabo de salir de la óptica, sin gafas. Porque desde mi punto de vista estaba sobre, o sea, estaba como con graduación de más. Me ha dado las gafas y yo he llevado gafas, o sea, yo soy una chavala, de pequeña he llevado gafas. Más adolescente para conducir he llevado gafas y nunca he tenido problema realmente para adaptarme a las gafas. O sea, tienes problema, entiendo el problema que tienes, pues cierta incomodidad en general. Pero es que me ha dado las gafas y me dice qué tal. Y ya, lo típico que te pones unas gafas de otra persona y dices, ay, ¿cómo puedes ver con esto? Tal. Pues esa ha sido mi sensación, en plan que mando las gafas de otra persona. Me he quedado loca. Y le digo, ¿esto es mío? Ay, sí, es normal que te sientes incómoda. Y le digo, mira, el otro día me dijiste lo mismo, en plan, no es normal que vea que como si fuera borracha. O sea, deja de hacer decir que es normal que es normal. Digo, yo llevo gafas y sé perfectamente que esta sensación no es normal. Lo normal sería que tuviera un ligero, pero, o sea, quiero decir, no veo nada, ¿sabes? Entonces ya me ha vuelto a graduar. Me ha dicho que me va a poner menos graduación porque si no mi vista se tiene que acostumbrar y no sé qué. Y que ya hablamos, entonces me llevo unas lentillas nuevas para probarlas y ya os diré. Un poco enfadada, la verdad. Al final ha sido maja porque yo creo que se estaba dando cuenta de que yo estaba bastante enfadada. Pero no sé. Vale, no os he enseñado nada. Arroz con guisantes y pollo. Me voy a poner a editar. Vale, después de haber estado editando, me he tumbado un rato en esa cama que tengo ahí detrás. He dormido media horita, se ha puesto el vecino a hacer obra. El vecino de enfrente, no sé dónde, porque ahí tengo como casas enfrente, entonces alguien ha sacado un taladrador o yo qué sé qué. Y tenía la ventana abierta para que me diera un poco el aire y he escuchado todo, así que me he despertado, me he levantado. Y ahora me voy a disponer a editar el vídeo que hice ayer para subirlo mañana a mediodía o algo así. Porque quiero tomármelo con calma lo de subir vídeos, porque tampoco quiero tomármelo como, no sé cómo decirlo, pero demasiado en plan subir el vídeo el día siguiente, no sé qué, no sé cuánto, eso. Por cierto, me ha dicho Joan que ha llegado un pedido y eso no será mi... Es que me tiene que llegar un paquete de Shane, pero no me ha llegado. Pero bueno, no sé. Entonces, nada, estoy subiendo ya el vídeo de Joan, me voy a poner a exportar ahora los archivos. El principal problema de tener que subir dos vídeos a la vez y tal, también es que tengo que subir unos vídeos de los entrenos, que como subimos, hacemos los directos en Twitch, esos directos los reutilizamos y los subimos al canal secundario de Joan, pues para que estén ahí enteros, porque hay un montón de cadenas que me habla de una chica, de hecho, es de Buenos Aires, hay un montón de sitios de gimnasios y tal, que como tienen teles, les renta tener vídeos entrenando de gente en plan súper largos, y ponen un montón de veces vídeos nuestros en plan entrenando súper largos, en plan es divertido eso, ¿sabéis? Entonces, pues hay un vídeo que está súper viralizado, un entrenamiento de pierna, que nos dijo Presti incluso, que él en su gimnasio lo ponían, y decía, tío, ponen en mi puto gimnasio, en el gimnasio de Presti, el entrenamiento de Joan ahí haciendo jaca para arriba, para abajo, tu compañero igual, Marta igual, haciendo jaca. Hay un vídeo súper viralizado del canal secundario de ese palo, súper viralizado, me refiero a
no sé si era casi 1 millón de visitas, pero 800.000 o así. Pero que al final es que la gente lo ve y lo pone en bucle. Entonces, bueno, nosotros vamos subiendo los vídeos enteros. Pues si algún día queréis ver un vídeo o un entrenamiento entero de Joan en vivo y directo, bueno, en directo lo tenéis en Twitch por las mañanas, pero si no, en plan, resubido lo subimos, lo vamos subiendo al canal secundario y de eso ya también me encargo. Entonces, voy a subir eso también, así me lo quito del ordenador mientras se sube y me pongo a editar mi vídeo. Que, bueno, no es gran cosa, pero bueno, trabajo honesto. La verdad que prefiero hacer vídeos que a lo mejor no estén como tampoco tan currados, que ya sabéis que no soy una persona que se haga vídeos currados, pero, o sea, me lo curro para los de Joan y ese tipo de cosas, pero como que para mí es en plan, es, lo quiero sacar y lo quiero sacar y prefiero sacarlo menos currado con el móvil o tal que otra cosa. Y nada más, eso es todo, ya está subido de hecho, así que nada, me voy a poner con ello. He merendado, por cierto, que al final hoy me he hecho opción salada, que son tortas de maíz, me he hecho tortas de maíz, con un huevo y un poco de queso cottage, porque no tenía yogur al pro de este de soja, entonces me he hecho eso. Normalmente me apetece como más dulce, de hecho me apetecía más dulce, y también tenía frutos secos, así que nada, estoy muy cansada, ¿eh? O sea, encima me molesta la luz y tal, estoy con lo de los dolores de cabeza, pero bueno, no muy fuertes, por suerte. Let's go. Ahora son las 7:30 de la tarde, me duele mucho la cabeza, muchísimo. Me he puesto las lentillas que me ha dado la chica y estas bastante mejor. O sea, me he ido por ahí, no me he mareado. Es que creo que es lo normal, ¿no? Que me pase, en plan, que no me mareé. Sí, es cierto que el ojo derecho lo tengo muchísimo más cansado que el ojo izquierdo. Pero bueno, estoy muy contenta porque he editado el vlog que grabé ayer, así que os lo voy a subir mañana, ¿vale? Lo pondré como para la 1:30 de la tarde y lo subiré. Entonces ya vamos a coger la racha otra vez de subir vlogs, que por eso estoy aquí. Que por cierto, hablé muchísimo. Me gustaría que me dijerais, porque creo que os gusta el tema de que hable mucho y tal, pero me gustaría que me dijerais si os gusta que hable, que si queréis que hable de nutrición, porque sé que hay mucha gente que seguramente le interese que hable de nutrición. Si os gustaría que hablase de, yo qué sé, otro tipo de cosas, en plan, pues de ropa, de gym, de alimentos, de no sé de qué más hablaros, de pole dance, seguro que a alguna gente, a alguna chica le gustaría que hablara de pole dance. Entonces, decidme y pues lo hacemos posible. Simplemente voy a cerrar el mes. Ahora ya, ahora lo último que me toca es, ya tengo editado todo, tengo tal, tengo que hacer la miniatura de mi vídeo, que realmente es fácil, y a cerrar el mes, que es lo peor de todo. Fin del día, estamos aquí. Si escucháis explosiones, son las patatas, que las tengo, las típicas patatas de bolsa que he comprado en Consum, que explotan dentro del microondas, básicamente. Voy a hacerme el potro, una hamburguesa de potro, que la va parto por la mitad, ya sabéis, y estoy por hacerme la de pollo y así ya la tengo hecha para mañana y así no sucio nada. Ha ido yo a la carnicería hoy. Estamos contentos porque cuando se va a la carnicería uno está contento. Ha recogido todo y nada, muy agradecidos con Carnicería Raúl. O sea, si soy de Valencia, de verdad, es que encarecidamente lo recomiendo. Es que el potro no sabe como cualquier potro, o sea, sabe especialmente bueno. Está muy bueno, de verdad. Y también creo que envían a domicilio, por si tenéis un caprichazo. Pero tenéis que coger hamburguesas de potro, porque el potro como tal, o sea, algo diferente es la hamburguesa de potro, de verdad. Os lo recomiendo. Y hay en Chiribella, que hay una carnicería, que es a la que vamos nosotros normalmente, que creo que es como la original, por así decirlo, o la primitiva, no sé cómo decirlo. Y luego hay otra en Valencia Centro, ¿vale? Se llama Carnicería Raúl, carnicería de potro, ¿vale? Y los valores nutricionales son buenísimos. El potro tiene muy poca grasa, de hecho ensucia súper poco la sartén, o sea que es muy muy limpio. La verdad que el potro, ya sabéis, el potro de lechal además, o sea, es potro pequeño pequeño, muy bueno, muy muy bueno. O sea, si lo piensas un poco en frío dices, me estoy comiendo un caballo muy pequeño, pero es súper sano y súper bueno. Es un poco feo. Es como lo de la patada de jamón, ¿no? Hay cosas como que todavía me pasa, o sea, que se me pasa por la cabeza y me chirrían un poco, pero no sé por qué he cortado, porque os quería enseñar esto, que es brutal. Me encantan los pepinillos en vinagre, me encantan. Y voy a comer pepinillos en vinagre que me he comprado en Consum. Esto es verdura, ¿eh? Esto es meter verduras en la dieta. Son muy grandes, de hecho es que me encantan los pepinillos en vinagre grandes. ¿Alguien ha probado los típicos virales que vienen como en bolsitas individuales? Están en Estados Unidos. Yo cuando he ido a Estados Unidos alguna vez lo he visto, pero no me he atrevido a comprarlo, porque creo que son picantes y a mí el picante no me gusta, no tolero muy bien. Estoy salivando. Tenéis que probar esto también. Son estos. No sé si lo venderán en otro sitio aparte de Consum, pero están espectaculares. Ah, que me quemo. Las patatas. Fin del día. Y, pues eso, fin del día, realmente. Hemos estado viendo tweets y bueno, se ha caído Instagram, se ha caído WhatsApp. WhatsApp me da más igual porque al final ya al final del día me da lo mismo. Pero tampoco tengo muchos mensajes por WhatsApp porque la mayoría van de Telegram, de las asesorías y eso. Entonces bueno, al final WhatsApp al final es de trabajo más importante en el sentido de
gestor, tal, cosas así, pero la familia y tal, pero bueno, dentro de lo que cabe no tengo nada urgente como que atender, pero Instagram justo el otro día nos pasó igual, se lagueó, no se podía poner comentarios, el reels que subí de yo era una puta mierda de alcance que tuvo, porque al final cuenta mucho los comentarios que dejéis, las veces que compartáis el reel y todo esto, entonces es como una putada si de repente no se puede compartir. Nos ha pasado lo mismo, no he podido compartir las historias de que he subido el vídeo de YouTube y no he podido compartir tampoco el reels que hemos subido, que se me ha subido, por suerte, porque no se me subía, a historias, así que bueno. Me he quitado lentillas, que son de día, y estas han estado muy bien. Hostia, qué difícil la derecha, no me la puedo quitar. Está ahí, está ahí. Habrá un momento en el que yo me ponga y me quite las lentillas con mucha facilidad, ¿no? Porque esto, vamos. Y bueno, en torno a mis dolores de cabeza, que soy una egocéntrica, no me voy a dejar de hablar de eso. Bastante mejor. Venga, tengo un médico. Otra vez. Para otra cosa. Pero bueno, tampoco. Eso sí que me da más miedo. Pero he ido mejor cuando me he tomado hoy el ibuprofeno, la verdad. Y cuando me he dormido un poco. Entonces, no sé, tío. Mañana tengo médico. Creo que no os lo he dicho ni a Joan que lo tengo. Para que no me acompañe. Porque tampoco, o sea, no quiero hacer más drama. Y simplemente lo que quiero es chequearme que esté todo bien y ya está. Quiero quedarme tranquila también en ese aspecto. Y ya está. Y saber que la mayoría de las cosas vienen de mis niveles de estrés que son bastante altos. Pero ya está. De todas formas, soy bastante guay. He conseguido hacer algunas cosas que tenía pendientes. También te digo, otras muchas no. Porque es que, o sea, no me da la vida. Yo no sé cómo hago, pero las tardes, madre mía. Brutal, o sea, todo el tiempo que pierdo. Yo qué sé, haciendo qué. O sea, al final, yo me pongo a trabajar y me siento enfrente del ordenador. Pero es que no me da tiempo a todo lo que quiero hacer. Que también es que eso me sobreestimo. Esta es mi rutina de desmaquillarme y de skincare. Unos vídeos a TikTok hablando de Nutri y me encanta ver cómo hay hombres, que la mayoría son hombres, y además es que es increíble porque es que realmente lo que dices es tu espejo, o sea, lo que hablábamos antes de que yo nunca había puesto un comentario negativo nunca en una cuenta de YouTube, ni de Instagram, ni de TikTok, ni nada por el estilo, pues es lo mismo, en plan, hay un montón de, os lo he contado varias veces, pero hay un montón de chicos que intentan desacreditarme por ser la novia de Joan. Teniendo yo los conocimientos de nutrición que tengo, gracias a mis padres que me pagaron la carrera, al Estado que me ayudaron con las becas y a mí, que soy muy lista, muy inteligente y muy buena persona, me saqué la carrera. Que no me fue fácil tampoco sacarme la carrera mientras trabajaba, chavales, y estudiaba y no sé qué y no sé cuánto y atendía mil cosas. Entonces, bueno, pues sinceramente me tocan bastante, o sea, al final me molesta en general a veces los comentarios que intentan desacreditarme. Hay muchos que se meten con mi físico, hay muchos que se meten, yo qué sé, pero muchos también son en plan, ah, tú te vas a saber si eres la novia de un culturista y ya está, es en plan, pues seguramente hay mucho más que tú, que ahora mismo estás súper frustrado porque no has podido estudiar o a saber qué es, y estás poniéndome este comentario, porque una persona con dos dedos de frente realmente este comentario no lo haría. Entonces, no sé, muchas veces, a veces me caliento y contesto, ¿eh? A veces flipáis, de hecho, no debería de hacerlo, la verdad, pero es que a veces me caliento un montón. Y luego bloqueo, ¿para qué? Para no verlos. Y que no saber lo que me contestan tampoco, ¿eh? Porque, que ajeno, o sea... Pero el otro día uno me puso algo, no me acuerdo de qué, y le dije, te debería dar vergüenza decirme esto... Y me quedé tan pancha, la verdad. Nada, un día de estos, Marta contesta mal a un suscriptor, a un seguidor, no sé qué. Os acordaréis todas de este vídeo y diréis, es que la pobre está aguantando mucho, o sea, que yo aguanto mucho, ¿eh? No es que me caliente de una y ya está, es que, tío, leo, tras leo, tras leo. Cuando de verdad yo estoy muy tranquila con quién soy y todo. Tío, deja de arruinarme mi paz, por favor, que estaba bien. Y nada, yo, de verdad, el tema de los espejos, de que cuando dices algo, criticas algo, realmente estás hablando más de ti que de la otra persona, lo veo totalmente cierto. Así que, cada uno que se lo haga mirar. Hay mucha gente con muchos problemas por ahí, ¿eh? De verdad. Que yo no diga que no los tengo, ¿eh? O sea, que no quiere decir esto que yo no los tenga, porque yo los tengo 100%. Pero bueno, también os digo, yo pago una psicóloga para tratármelos. Y estoy mucho mejor, ¿eh? Que es que eso, poco se habla de las mejoras que se tienen con el psicólogo, pero brutal, en plan, cómo estoy poniendo más límites en mi vida diaria y cómo estoy aprendiendo a gestionarlos. ¿Tengo que gestionar muchas más cosas? Sí. ¿Me van saliendo cosas de debajo de las piedras que tengo que aprender de nuevo a gestionar? Sí. Y yo creo que, lo conté ya por aquí, pero yo empecé a ir a la psicóloga realmente sabiendo que llevaba un tiempo que necesitaba ya... soltar, pero realmente fue cuando empezamos a tener problemas con la casa y empezaron a venir gente a casa y todo eso, que ya lo sabéis, que a mí me da mucha angustia, me da mucho miedo y me da real, o sea, a mí lo de la intimidad y todo eso, lo tengo muy, mi casa es mi sitio seguro y yo no tengo por qué estar aguantando ese tipo de cosas, y empecé por eso realmente, y obviamente pues ha ido desencadenando una cosa tras otra y que también ha habido muchas cosas por medio que he tenido que ir solventando en el paso. Pero bueno, he aprendido mucho y he aprendido a poner límites en mi casa también, que eso está muy bien. Así que eso.
Hoy estoy en bizcocho, me lavo los dientes y a la cama. Buenas noches.